10 casos nuevos positivos del municipio del Carmen, identificados en la sonda de Campeche, resultado de la búsqueda activa por parte de la Vigilancia Epidemiológica Internacional, donde participó personal de la Jurisdicción Sanitaria número 3, personal del Hospital General de Zona número 4 del Seguro Social, en coordinación con la compañía naviera Subsea, como resultado de la notificación de un caso positivo en tierra que descendió de esta embarcación. Se identificaron un total de 22 personas sospechosas, de las cuales 11 muestras fueron procesadas en el Laboratorio Estatal de Salud Pública de la capital del estado de Campeche, resultando 10 casos positivos y un caso negativo. Estos casos son de personas originarias de los estados de Tabasco, Jalisco, Puebla, Veracruz y Tamaulipas, que por motivos laborales se encuentran en el municipio del Carmen. Actualmente son 29 casos confirmados, hasta el corte de hoy a las 18 horas, de ellos 7 detectados en el municipio del Carmen, 8 residentes del municipio de Campeche, 3 en Candelaria y 1 en Calquimí. En estos momentos, 5 de estos pacientes se han recuperado. 20 casos confirmados actualmente se encuentran en seguimiento, uno de ellos se encuentra hospitalizado y 21 en aislamiento voluntario en su domicilio. Hasta el momento, el estado ha presentado 2 defunciones. Desde el inicio de la epidemia se han estudiado un total de 124 pacientes en todo el estado. Esta gráfica representa la curva epidémica de casos acumulados en el estado desde el inicio de la epidemia. Nuestro primer caso notificado fue el día 22 de marzo. Se ha ido observando el incremento de casos hasta el día 11 de abril, donde notificamos los últimos 3 casos, dando un total de 19 casos confirmados. Sumados a los 10 casos notificados por Altamar, están un total de 29 casos reportados el día de hoy.